Eh, por la oportunidad que nos da, amados hermanos, de estar una vez más, amén, tras los micrófonos, en la emisora Radio Potreros Tiempos, en el 93.5 FM, amén, ahí nos encontramos, ahí, no, ahí donde usted se goza eh, con las mejores músicas, las mejores alabanzas, amén, gloria a Dios, los mejores, eh, no, no diría los mejores porque todos son buenos los mensajes, amén pero escuchamos mensajes y pueden edificar su alma. Amén. Nos sentimos más que contentos y agradecidos con Dios por eso. Amén. Y por la oportunidad que nos brinda esta noche de que pudiéramos estar aquí nuevamente. Amén. La semana pasada quisimos llegar, eh, pero tuvimos eh, una reunión con nuestro pastor. Amén. Y pensamos que, que, que iba a ser breve, pero nos cogió un poco de tiempo. Cuando vine a ver ya, iba, ya iban a ser las 8 de la noche y salimos a la carrera para acá, pero debido al, al, al tráfico y, y las circunstancias que, no, que nos encontramos en la carretera, pues no pudimos llegar a tiempo. Amén. Gloria al que vivo. Amén. Gloria al que vive y reina para siempre. Amén. Pero hoy estamos aquí. Amén. Amados hermanos, estamos aquí. Eh, usamos a mi amada esposa, que quiso estar aquí conmigo, pero se nos presentó una, una, una pequeña situación y no pudo llegar. Amén, pero yo sé que ella está escuchándonos a través de, de la aplicación de Radio Postrero Tiempo. Amén. Y, y, y antes de empezar, acuérdense que esta es su programación, llegó la hora de salvación, auspiciada por la Iglesia de Dios Pentecostal Concilio Latinoamericano en Chelsea. Son nuestros pastores Francisco y Marta Caro. Los cuales tienen conocimiento que nos encontramos aquí en esta noche. Amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él vive y reina, y, y su reino es para siempre. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Eh, no quiero empezar la programación. Amén. Entrar a la palabra sin saludar a mi amada esposa. Eh, tenemos una, una, una bendición. Amén. Estamos cumpliendo, estamos cumpliendo aniversario. Amén. Ya eh, tres añitos. Amén. Gloria a Dios. Eh, hemos pasado las mil y una, pero todavía estamos ahí juntos. Amén. Porque eso es parte de las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. De las bendiciones que Dios va a derramar sobre nosotros. Amén. Mi alma adora al Cristo de la Gloria. Y ahí estamos. Amados hermanos, y, y, y nos encontramos de aniversario, mi amada esposa y yo. Le, le quiero enviar un saludo a ella, amén. Eh, a mi amada esposa, eh, decirle públicamente, aunque siempre, mire, hermano, yo, yo tengo esa costumbre que todos los días le digo que la amo. Y, y públicamente hoy le voy a decir que la amo también, eh, que estoy más que agradecido con Dios por el regalo que me dio. No siendo yo merecedor de ella, pero Dios la puso en mi camino. Dios la puso en mi, en mi, a mi lado para que trabajemos juntos. Amén. Y esa es una bendición de, de parte de Dios a, a, hacia mí. Amados hermanos y amigos que me están escuchando. Eh, después de cinco años que estuvimos eh, solos. Amén, pues, tuvimos un matrimonio anterior de 16 años, pero pasaron una serie de cosas y, y tuvimos que separarnos. Y después de cinco años, el Señor me permite tener nuevamente una esposa. Amén. Y la puso ahí en mi camino. Es la mujer que hemos amado de, desde el primer día que empezamos a, a tratarnos. Amén. Porque entendí que fue la que el Señor escogió y tenía separada para mí. Eh, mi amor, yo sé que me estás escuchando. Quiero decirte que te quiero, que te amo con todo mi corazón. Eh, que esto, estos tres años. Aunque hemos pasado muchas, pero han sido han sido gloriosos estos tres, tres años, amén. Y sé que el Señor nos va a permitir estar muchos más muchos años más juntos, amén. Y será para para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así Él lo desea, así yo lo deseo, y yo sé que tú también, mi amor, amén. Estamos 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 de aniversario, estamos de, de aniversario mi esposa y yo. Y nos sentimos más que contentos por eso. Estaremos eh, saliendo en, en un pequeño viaje, amén, a celebrar estos tres años. Y todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Le dije, eh, en mi oración le decía al Señor, me voy de, de, de aniversario, pero no me voy a separar de ti. Tú vas conmigo para mi aniversario. Y lo que tú desees hacer, eso se hará. Porque yo no estoy sujeto a mí, yo estoy sujeto a Él ahora, mi amado hermano, hermano. Antes yo me sujetaba a mí, ahora me sujeto a Él. Ahora es la voluntad de Él lo que, la que yo hago. Amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le decía, lo que tú quieras hacer en este viaje que nosotros vamos a emprender, amén, eh, se hará. Porque nosotros estamos para hacer tu voluntad y no la nuestra. Amén. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poderoso, el Cristo de la gloria. Y queremos entrar a la palabra, amén. Vamos a estar en el libro. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Siento, aleluya, siento la presencia del Espíritu Santo. Eso es parte de las bendiciones. ¿Entonces, aleluya? Gloria al que vive y reina. Amén vamos a entrar a la palabra vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis amén en el capítulo 22 y exactamente estaremos leyendo el versículo 5 amén y de este versículo estaremos tratando amén por los próximos por los próximos 25 minutos amén o, o 35 minutos, perdón. Y ahí estaremos, amado hermano. Queremos darle los números de cabina. Estamos en, el número de cabina es el 781-840. Oh, a mí, perdón, 480-3718. Repetimos, 781-480-3718. Y si quiere llamarnos, amén, y salir al aire, amén, el numerito de llamar es el 781-808. 4080, repetimos, 781-808-4080. Esos son los numeritos a llamar. Amén, queremos saludar a un hermano. Amén, que, que nos lo encontramos en la iglesia y me dijo: Yo siempre te escucho, eh, aunque escucho cuando tú dices llámenos y, y no llamo, pero estoy ahí escuchándote estoy ahí escuchando la programación. ¿Sabe qué, pastor? Me dijo: Yo siempre estoy escuchando esa, esa programación. Siempre estoy conectado ahí en el radio. Escuchen bien, él, él trabaja guiando una grúa. Y ahí, ahí, él se, él se está edificando a través de esta emisora. Amén. No, es otro hermano ahí, no. <laughs> Alabado sea su nombre. No, pues no, no quiero, no quiero decir porque. Amén. sí, sí, sí. No, pero él sabe, él sabe, él está escuchando, él sabe que a, que, yo me, que yo me refiero a él. Amén. Te deseamos lo mejor, hermano. Te este, deseamos que, que siga echándose adelante, ¿verdad? Que tu vida espiritual crezca. Amén. Sí. Sigue hacia adelante las cosas del Señor. Que No te aparte. Eh, el Señor ha sido más que bueno y es más que bueno. Amén. Yo sé que tú, tú has experimentado cosas buenas y cosas maravillosas que, que, que te han tocado. Y por eso tú has seguido y estás ahí, ahí pendiente. Amén. Te felicitamos por eso y sigue hacia adelante. Te adoramos y glorificamos, Señor. Si, si estás a, 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 y deseas llamarnos, nos puedes llamar, aunque no sea para salir el aire, porque nosotros podemos escucharte fuera del aire también. Amén. Te adoramos, Dios. Y si tienes una petición, confianza, mira, nos puedes llamar al numerito al 781-480-3718 y con mucho gusto y con mucho amor estaremos orando por esa petición. Amén. Adoramos al Cristo de la gloria. Vamos a la palabra. Ven, saludamos a cada uno de los hermanos que están en, la, en las diferentes plataformas, en la de Facebook Live, en la de Radio Postre de los Tiempos, amén, los que están por la internet en los diferentes países. Los saludamos también. Saludamos a, a la hermana Daisy Guzmán Rodríguez, amén, que llamó a la emisora hace unos minutos atrás, amén, desde la ciudad de. de del estado de, de, de la Florida. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciba saludos de nosotros desde acá, desde el, el estado de Massachusetts, desde la ciudad de Morden. Amén. Para usted, Dios la bendiga, Dios la guarde y siga hacia adelante escuchando la programación. Amén. Y gócese eh, con cada uno de, de los cánticos y cada una de las prédicas. Amén. Que nuestro hermano eh, pone en. en en los videos, amén, para que se goce, y, la, y cuando estamos en vivo, pues, se goza también, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea Dios glorificado, amén, vamos a la palabra, te dije que vamos a estar leyendo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el ver, exactamente vamos a estar tocando el, el versículo 5, amén, vamos a, a dar, a, vamos a traer unas una pequeñas palabrita, amén, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos al nombre del Padre, del Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu, y un pueblo que está escuchando, amén. Dicen, amén. Gloria al que vive. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, alabado sea el nombre de Jesús, y reinará por los siglos de los siglos. Leemos nuevamente el versículo. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinará por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al Dios Todopoderoso le oramos en esta hora. Amantísimo Dios y Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Pidiéndote, Señor amado, que sea usted teniendo el control, mi amado Dios, de, de esta palabra. Que saldrá de mi boca, Señor, palabra que tú has puesto en mi corazón, Padre amado, y que yo sé que tu Espíritu Santo será el que, pon el que ponga la palabra en mis labios, Padre amado. Estaremos hablando, Señor, conforme como tú nos guíes, conforme como tu Espíritu Santo nos ministra a nosotros, así estaremos dando la palabra, Señor amado. Le pedimos, Señor amado, en esta hora que sea Usted glorificándose, Padre amado, que mientras nosotros exponemos la palabra, sea Usted sanando, que mientras la palabra se esté predicando, Señor amado, sea usted edificando alma, que sea usted transformando, cambiando vidas, Padre amado, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre, mi amado Dios. Pedimos, Padre amado, que las almas sean impastadas, Padre amado, por tu palabra, Señor, que sean tocadas por tu Espíritu Santo, Señor amado, y que puedan rendirse, amado Dios y Padre Celestial, a tus pies, mi amado Dios, y sobre todo, Señor, que te reconozcan y te acepten como Rey y Salvador absoluto. Padre amado, atamos, reprendemos todo espíritu antagónico, Padre amado, en esta hora, que quiera venir perturbar, Padre amado, que quiera venir, Padre amado, a crear ciz este, cizañas, Padre amado, en nuestra mente, en nuestros corazones, Padre amado. Y te pedimos, Señor amado, que sea usted, Señor, el que reine. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Y amén, mi amado Dios. Gracias, Padre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escogimos eh, eh, este versículo porque nos llamó la atención, amén, lo, lo, lo que decía, eh, que el Señor, el Señor, ya no, no habrá necesidad, allí, allí no habrá allí más noche. Eh, eh, Esto es refiriéndose al reino de los cielos, amén, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo y nosotros seamos elevados, amén seamos llevados frente al Padre y, y allí será nuestro juicio, amén. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el que pase la prueba, amén. El que haya estado en, 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 lo, en, en, lo, en, lo, en los mandatos de, de nuestro Señor, en, 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 la, en, la, en, lo, amén. en los mandatos, el estatuto de su palabra. Esos son los que estar, estarán allí en, 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 en la luz. Como dice la palabra, que no estará no, no será, no habrá necesidad, no habrá más noche. No veremos la noche no, nunca más. Amén. Y digo no veremos porque yo espero en el nombre de Jesús estar allí también. Pues yo no 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 tengo no ten, tengo el nombre de ángel, pero no tengo ala. Alaba la gloria de Dios. Amén. Y también fallamos, también nos equivocamos. Amén. Y, y, y no, la, la, lo que nos enseña esta palabra, amado hermano, es que tenemos que someternos más, que tenemos que guardarnos, que tenemos que santificarnos aún más todavía, que tenemos que meternos más con la, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es la lumbrera. Amén. Dice el salmista, lámpara es a tus pies y lumbrera en tu camino, refiriéndose a, su, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso lo estamos viendo. En, eh, eh, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 5 del... De, 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 de mí, perdón, el versículo 5 del capítulo 22 de Apocalipsis. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre. Aleluya. No habrá allí más noche. Para que usted vea, no habrá más noche. Todo el tiempo va a ser de día. Todo el tiempo va a haber una luz brillando. Todo el tiempo va a haber, va a haber claridad. O sea, se acabó. Se escaseó las tinieblas en, 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 en este versículo. Lo que está diciendo es que las tinieblas allí no van a tener parte, no van a tener suerte. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que va a haber una luz eterna. Una luz que va a estar brillando siempre. Amén. Esta estará en su... alabado sea el nombre. Y no tienen necesidad de luz de lámpara. La luz de lámpara. Es la luz que tú tienes en tu casa, amado hermano, amigo que me está escuchando, la, la, la luz que tú prendes cuando llega la noche para, para, para alumbrarte, para tú, para tú saber para dónde te vas a mover, para dónde vas a caminar, amén. Esa es la de, de la luz de lámpara que habla la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso es nuestro, nuestro Señor, amén. Pero dice que no habrá necesidad de lámpara ni de luz del sol. El sol. Estará brillando, pero para nosotros el sol no existirá. Para los que seamos arrebatados, para los que seamos levantados con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Dice la palabra que, que nosotros no, no, ver, no veremos. Aunque el sol esté brillando, nosotros no lo vamos a ver. Porque va a haber una luz más fuerte. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, que va a estar alumbrando, que va a estar brillando. Que aún, aún va a ser más fuerte que la luz solar, que va a brillar más que aún el mismo sol en un, en un, en un día maravilloso, en un día precioso, donde el sol puede estar radiante, donde la, el cielo va a estar claro, puede estar claro, amén, y el sol alumbra como, como nunca, pero la luz que va a estar alumbrando a nosotros y la luz en la cual nosotros vamos a estar en la presencia, amén, va más, más allá que el sol. Y alumbra por encima de la luz solar. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito y qué hermoso es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es, es, mira, no, la, la palabra lo que nos está diciendo los beneficios, amado hermano, los beneficios que vamos a tener cuando seamos arrebatados, cuando cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, venga por su pueblo. Estos son los beneficios que nosotros vamos a tener. Amén. Para la, para la gloria de, de Dios. Amén. Sea, sea Dios glorificado. Mire, nosotros tenemos que santificarnos más. Tenemos que meternos más con Dios. Y nosotros vamos a gozarnos. Y vamos a, a vivir conforme a como habla este, este, este capítulo 5. Del, 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 perdón, el versículo 5 del capítulo 22. Amén, de Apocalipsis. Él nos está diciendo los, las cosas que vamos a tener. Lo que vamos a estar viviendo. Lo que vamos a estar teniendo al frente de nosotros, amado hermano, que no va a haber necesidad de electricidad, que no va a haber necesidad de una luz solar, que no va a haber necesidad de una, de una, de una luz de, la, de una luna, porque vamos a estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y su luz alumbra aún más todavía, y su luz permanece para siempre, dice esta palabra, dice, dice que, que, que la luz porque miren miren cómo mira cómo cómo continúa diciendo ni la luz del sol porque Dios el Señor iluminará así como el Señor iluminó una vez eh, tu, tu vida amén cuando cuando tú reconociste al Señor por primera vez viniste a los caminos del Señor y y tú y tú, y tú recibiste esa, esa, esa luz divina de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo aceptaste, cuando lo reconociste, cuando te hicieron esa oración de fe, y tú levantaste tus manos. Amén. Alabado. Ah, aleluya. Yo me acuerdo ese momento. Mi alma adora al Cristo de la Gloria. Cuando yo me encontraba en, en llanto, en dolor, en sufrimiento. Amén. Y aquel pastor, amigo mío, el pastor David Ramos de Puerto Rico. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me, me, me preguntó a mí, eh, Ángel, ¿te gustaría aceptar al Señor? Y yo, en, en medio de, de todo aquel dolor, de todo aquel sufrimiento, de todo aquel padecimiento que yo tenía en mi vida, amén, mi vida destrozada, mi corazón destruido, que, que, quebrado, partido en mil pedazos, mi alma adora al Cristo de la Gloria. Y cuando él me dijo por primera vez, no lo escuché. Y él volvió y me repitió, me repitió y me tocó por encima de los hombros. Y me dijo, Ángel, me sacudió. Como como, como quien dice, vuelve a la tierra. <laughs> Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando sacudió mis hombros, me dijo, ¿tú quieres aceptar al Señor? Y yo no aguanté más nada, hermano. Y le dije, sí. Y ahí me hicieron esa oración de fe. Y ahí fue cuando vino esa, esa luz, luz divina, esa luz poderosa. Que es la luz de nuestro Señor Jesucristo entrando a mi vida, siendo tocado por esa luz, siendo impactado por su Espíritu Santo. En aquel momento, mi alma adora al Cristo de la gloria. Y, y el Señor ahora nos está recordando a través de esta palabra, Amén, de este, de este, de este versículo. El Señor nos está recordando ese momento. No está diciendo yo soy la luz, yo soy la luz. Tú ves las cosas negras, tú ves las, las cosas que se están viendo eh, en tinieblas. Pero no, no te desenfoques, yo soy la luz. Yo sigo alumbrando. Yo sigo guiándote. Yo soy la luz en medio de tus tinie de, de tu tinieblas. Yo soy la luz en medio de tu dolor, en tu sufrimiento. Deja que yo sea el que te alumbre. Deja que yo sea el que te guíe con mi luz poderosa. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Amén. Eh, eh, vamos eh, en el libro de Isaías. El capítulo 60, el versículo 19. Mire lo que dice. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Tú sabes, lo? mire hermano, la palabra perpetua es algo, algo eterno, algo para toda la vida. Los confinados, los confinados, voy a hablar de los confinados que, que se encuentran tras los barrotes en estos momentos. Escu han escuchado, algunos han escuchado estas palabras, la palabra perpetua. Este, eh, cuando, cuando estás de frente al juez y el juez, amén, eh, eh, le, 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 le da una sentencia y le dice Tienes una cadena perpetua, es, es una vida ahí, dentro de esos barrotes. Pero el Señor ahora, el Señor mira al confirmado que me está escuchando y hermano que me está escuchando, el Señor está usando la palabra perpetua en su palabra y te está diciendo, y te está diciendo, y el Dios de tuyo por tu gloria. Miren qué maravilloso. ¿Cuál gloria habla el Señor? ¿De qué gloria habla nuestro Señor Jesucristo cuando habla esta palabra? La gloria en la presencia de Él. La gloria en la presencia de Él. La gloria de nosotros va a ser cuando nosotros estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros cuerpos sean transformados. Que nosotros seamos eh, eh, cuerpos nuevos. Seres nuevos. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Y seamos arrebatados. Amén. Esa gloria es la que habla nuestro Señor Jesucristo. Mira qué bonito es nuestro Señor. Él no comparte su gloria, pero sin embargo está te, 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 te diciendo que la gloria de la gloria de tu Dios. El Dios tuyo. Por tu gloria. El Dios nuestro, más amado hermano. El, el Dios nuestro será nuestra gloria. La gloria es cuando nosotros lleguemos allá. Cuando nosotros entremos por esa puerta. Amén. Y que ahí seamos afirmados. Que, que el Señor diga, eh, eh, vete a la derecha. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que seamos como servidores de Él allá en, en el reino de los cielos. Y vamos a tener una perpetua. Una perpetua, fíjate, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben lo maravilloso que es eso, amado hermano. Ustedes saben lo que, lo que es eso, uno vivir por toda una eternidad. En, en, en cuerpos inmortales. Cuerpos que no verán muerte nuevamente. Amén. Mi alma adora a Dios. Y nosotros lleguemos allá y estemos ahí viviendo. En esa, en esa perpetua, junto a nuestro Señor Jesucristo. Perpetua algo para siempre. Eso es lo que significa. es Algo es para siempre. Y el Señor te está diciendo en esta noche, yo quiero que tú estés conmigo para siempre. Yo quiero que tú estés al lado mío para siempre. Yo quiero. Yo quiero que tú seas parte de mi equipo para siempre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea Dios glorificado. Amén. Hermano, hermano, mira, el Señor te está diciendo en esta noche: déjate llevar, déjate tocar por mí, para que vivas una, una vida perpetua a mi lado. Ay, aleluya, qué bonito es el Señor. Qué hermoso es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ay, 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 Dios mío, Señor. Yo me, yo me imagino, mira, mi mente está cogiendo como a, mil, como a mil millas. Amén. Imaginándome ese momento, cuando yo esté ahí arriba y el Señor, el Señor, yo glorificándome ahí en la presencia del Señor. Como dice la palabra, man, no me vayan a malinterpretar, porque eso es lo que dice la palabra. Amén. No, 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 es, no es lo que estoy diciendo yo que yo voy a ir a quererle jugar la, la gloria como quiso hacer Satanás. No. Y el Dios de tu, y el Dios tuyo por tu gloria. Ven que no, no me malinterpreten, hermano hermano, que me está escuchando. Es lo que lo que estoy leyendo. En, de, 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 de Isaías 60, el cap, el del versículo 19. Pueden buscar y leerlo. Amén. Todo eh, eh, lo que yo traigo es de la Biblia. Yo no, no no quiero traer nada que no sea bíblico. Porque para eso no no, no fue que, que cogimos este espacio, Jadiel. Amén. No cogimos este espacio para hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Y de eso que estamos hablando en esta noche. Pero que adiós, ah, aleluya. Qué hermoso. Qué hermoso cuando el Señor diga: Vamos a, va, va a estar una, eh, una vida perpetua a mi lado. Y cuando yo me mueva, tú te mueves. Cuando yo mire, tú miras. donde yo camine, tú caminas. Y porque nosotros nos vamos a co convertir en servidores de Él. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, miren, ¡ay santo! Qué maravilloso es nuestro Dios. miren lo que dice Daniel en el, en el capítulo 7, el versículo 18. Después recibirás el reino el rey el reino los santos del Altísimo. ¡Ay santo! Y poseerán el reino hasta el, hasta el siglo, eternamente y para siempre. Eh, eh, yo creo, yo eh, entiendo, entiendo el poquito conocimiento que tengo, amén, y lo poquito que, que sabemos, Ven, porque yo no, 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 no tengo mucho conocimiento de la palabra y no tengo miedo de decirlo, peor es que lo, lo oculte, amén, y que, esté, y que estuviese mintiendo aquí a, al aire. No tenemos un conocimiento agudo de la palabra de Dios. Pero lo que Dios nos da es lo que hablamos. Lo que Dios pone en nuestros corazones es lo que hablamos. Mi alma adora el Cristo de la Gloria. Mira lo que dice Daniel. Después recibirán el reino los santos. Ay, aleluya. Lo, que, lo cual, lo cual me, me acuerda, me acuerda a Josué. Después de los 40 días llorando, el Jehová se le, se le presenta y le habla. Y le dice, basta ya. Santifica a mi pueblo. Santifica a mi pueblo y cruza el Jordán. Ay, Santo. Creo que esta palabra ahora eh, cambió. Ahora es para los pastores. Pastores, hay, hay un pueblo que, tenemos que, que tienen que santificar. Santifica a mi pueblo, dice el Señor en esta hora. En el versículo, también en el capítulo Gloria el que vive, 7 y el, y el versículo 18 de Daniel. Después recibirá el reino de los santos. Para que los santos puedan recibir el, el reino, primero tienen que ser santificados. Tenemos que estar, santificarnos. Y digo tenemos, porque yo no me incluyo de esto. Yo también tengo que santificarme. Si quiero llegar al reino de los cielos, tengo que santificarme también. Tengo que obedecer. Tengo que vivir la palabra. Tengo que dejarme llevar por lo que dice la palabra. No por lo que yo crea, no por lo que yo quiera. Amén. Después de esto recibirá el reino de los santos. Ay, santo. El Señor. Eh, eh, eh. En, en, en el libro de Isaías, en Isaías 60, decía, hablaba de la, de la vida, la, la, la palabra perpetua. Y acá, acá habla de los santos. Ay, mi alma adora al Cristo de la Gloria. Mi alma adora a Dios. Miren, amado hermano, miren, pastores, que nos están escuchando en esta hora. No crean que, que es que uno quiera aparentar cre, 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 o, o pensar que somos más, más conocedores que ustedes o más sabios. No, yo he dicho en otras ocasiones que tal vez detrás de, 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 de las bocinas que nos están escuchando hay personas que tienen mucho más conocimiento. Amén. Mi alma adora al Cristo de la Gloria. Tenemos que santificar. Hay un pueblo que tiene que ser santificado. Hay un pueblo que hay que santificarlo para, para que ese pueblo pueda ser levantado. Porque sin santidad nadie, dice esa palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tenemos que primeramente... Para poder gozar de los beneficios, de los privilegios que nos habla el versículo 5 del capítulo 22 de Apocalipsis. Primeramente tenemos que santificarnos aquí en la tierra. Ah, pero, pero eso no es fácil, hermano Ángel. ¿Tú te crees que santificarse y llevar una vida en santidad es fácil aquí en este mundo? No, no te estoy diciendo que es fácil. Pero nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo y fue 100% hombre y 100% Dios. Y si él pudo vencer, ¿qué nos hace no, no, no de esto a nosotros que también nosotros no podamos vencer? Toda tentación, toda maldad que venga. ¿Ah? Después de 40 días de 40 noches en ayuno fue tentado por Satanás, llevado al desierto en el espíritu. Satanás pensó que lo iba a vencer porque la carne estaba débil. A él lleva 40 días que no come, 40 días que no bebe, no toma, ni, no, no prueba ni un trago de agua por 40 días, no, no prueba ningún bocado de alimento por 40 días, lo voy a llevar a, a, al desierto ahora, ahora es que está débil. Lo que Satanás se equivocó es que la carne, él tenía razón, la carne estaba débil, pero el espíritu estaba fortalecido en el Señor. Por esos 40 días, por esas 40 noches que él estuvo ayunando ahí, la carne se debilitó completamente, pero el espíritu estaba fortalecido un 100%, al 100 por 1. Al 100 por 1 estaba fortalecido el espíritu. Y por eso es que cuando vino la tentación, él pudo soportar la tentación. Él pudo este, soportarla y, y vencerla. Porque estaba al 100 por 1. Su espíritu fortalecido en esos ayunos. Esa es la fortaleza de, del, del cristiano. El cristiano se supone que, 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 que viva más tiempo de rodilla y menos tiempo de pie. Que vivamos más en oración. Que vivamos más en ayuno. Porque esos son, esas son las herramientas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos vencer también. Para que nosotros venciéramos la tentación. Lo que pasa es que a nosotros se nos hace difícil porque tenemos los ojos puestos en las cosas del mundo. Y nuestra mirada la volteamos. Él debe seguir mirando hacia el frente, el blanco soberano. Eh, eh, en, mira, en Puerto Rico hay un, un de estos que le, que le, que le llaman la, las gringolas, se les ponen a los caballos. Le tapan los ojos por los lados. Para que Él no pueda mirar para los lados. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo va a tener que ponernos nosotros también gringolas de esas también, para que nosotros no podamos mirar así a, a los lados, que, no, que nuestra mirada no sea, no sea llevada ni a, ni a diestra ni a diestra. Y que sigamos mirando al frente el blanco soberano que es Cristo Jesús, el que pagó un precio en la cruz por, por el pecado de nosotros. Que seamos llevados hacia ese blanco soberano que es nuestro Señor Jesucristo, mi adora al Cristo de la Gloria, y que podamos vencer. Dios nos llamó a nosotros para vencer. Nosotros fuimos creados para vencer, no para ser derrotados, porque nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si Él venció a Satanás. ¿Qué nos impide a nosotros vencerlo también? ¿Qué nos impide vencerlo? Si, si él, él, En su palabra, Él dijo: ¿Qué cosas mayores haremos nosotros? Fuimos creados, amado hermano, para vencer, no para ser vencido. Acuérdate de estas palabras. Fuiste creado para vencer, no para ser vencido. Derrotado, mas no destruido. El diablo te estará haciendo la guerra y, y pensará él que te tiene derrotado, pero no te ha destruido. No te ha destruido todavía. Levántate, sacúdete en el espíritu y dile a Satanás, te equivocaste una vez más, te equivocaste, pensaste que me estaba derrotando, pero no me levanto ahora en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Y sigo hacia adelante. Mirando el blanco soberano, buscando esa santidad. Díselo, ay Dios mío, háblale con autoridad, dile yo voy a alcanzar el reino de los cielos. Yo tengo una meta y mi meta es el reino de los cielos. Yo no sé cuál es la tuya, pero mi meta es el alcanzar el reino de los cielos. Llegar allá, que cuando el Señor Jesucristo descienda en la nube, el Espíritu Santo me entregue a Él y yo sea levantado junto a un grupo de hermanos. Y yo espero verte ahí también a ti. Yo espero que estemos juntos y seamos levantados juntos en, en esa nube hacia el reino de los cielos y podamos gozar de los beneficios que nos ofrece el Señor Jesucristo en este capítulo 5, perdón, en el versículo 5 del capítulo 22 de Apocalipsis donde no tendremos necesidad de pagar energía eléctrica, donde no tendremos necesidad de pagar luz, donde no tendremos necesidad de pagar agua. No hará falta pagarle un hit para mantener nuestros cuerpos calientes, porque allí estará el Dios Todopoderoso, el que alumbra, el que nos guía, el que vino a brillar en este mundo, en, en, en el, el, que, el que vino con esa luz soberana. Cuando este mundo fue, existía, que estaba lleno de tinieblas en el, en el, en el, el capítulo 1 de Génesis, dice que su luz brilló y él empezó a dar órdenes, mandatos, y todo lo que él pedía se, se, se realizaba. Entonces él te está pidiendo esta noche. Éste está pidiendo esta noche a través de esta palabra que Él ha puesto en, mi, en, mi, en mis labios, amén, que te santifique que te santifique para que puedas gozar de los beneficios que Él nos ofrece en, en, en el versículo 5 donde no tendremos que pagar como te dije hace unos segundos atrás energía eléctrica, no tendremos que pagar gas, no, 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 hará, no hará falta que salgamos corriendo a comprar una bombilla porque se fundió. No, no va a hacer falta. No hará falta eso, amado hermano. No tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que, que son, son relajos de lo que estamos hablando? No, es Biblia. Esto es la Biblia, amado hermano. Y esas son las cosas que el Señor nos ofrece. Estas son las cosas que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Tenemos que pagar un precio, pues claro, hay que pagar un precio. Para todo hay que pagar algo, un precio para todo. Porque si vas al supermercado a comprar alimentos, tienes que pagar un precio por los alimentos. Pero yo prefiero pagar un precio por mi santidad. Y no cuando cuando venga el momento de que seamos arrebatados y suene la trompeta, yo me quede en este mundo donde va a reinar. ¿Ah? Satanás, la bestia, como dice la, la Biblia, entonces sí que vas a pagar un precio feo, porque vas a ser tormentado por toda una eternidad. En vez de vivir una, una perpetua al lado de nuestro Señor Jesucristo, vas a vivir una perpetua al lado de Satanás. Y yo creo, y yo pienso, en estos momentos, que tú no deseas eso, que ninguno deseamos eso, porque yo, tú no piensas vivir en un mundo que, 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 te, sean, que te estén siendo tormentados todo el tiempo. Yo creo que no. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poderoso es nuestro Dios. Vamos a pedirle a los pastores, mira pastores, vamos a, a, a santificar los pueblos y un pueblo que tiene que ser santificado, que tiene que ser sanado, que tiene que ser curado. Nosotros estamos esperando que suene la, la trompeta para ser arrebatado, para ser tomado. Entonces necesitamos, necesitamos con urgencia, con carácter de urgencia, santificarnos más y meternos más con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Nos quedan escasamente como dos minutos. Amén. Recuerda que esta fue tu programación. Llegó la hora de salvación. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de edificación para ustedes. Amén. Y que sobre todo que, que, que cause un efecto por la cual fue enviada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo creo que en esta noche hay tierra fértil escuchándonos. Hay tierra que estaba necesitada de esta semilla ya la semilla fue enviada y fue sembrada. Ahora está de parte tuya. Puedes llamarnos. Yo voy a salir en un minuto de, del aire, pero puedes llamarnos a la, a todavía al 781-480-3718. Te podemos hacer la oración de fe. Amén. Vamos a orar rápidamente para ser despedido. Amén. Santísimo Dios y Padre Todopoderoso. Te damos la gloria, te damos la honra, reconociendo, Señor amado, que la palabra que ha, hemos traído, Señor, fue pues, sembrada en nuestros corazones. Señor, y que ella causará, Padre amado, el efecto por la cual tú la enviaste. Causará un efecto, Señor amado, al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén, en cada una de las de las almas que fueron que han escuchado esta palabra en esta noche. Le pedimos amado Dios y Padre celestial por cada uno de los hermanos que están escuchando que estuvieron pendientes esta palabra en la programación. Amén. Que tú los guardes, que tú los cuides, Señor amado, si hay alguno enfermo y es tu voluntad sanarlo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquel que esté pasando por medio de una prueba y piensa, Señor amado que está a punto de fallecer, que tú lo fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado, les pedimos por los pastores también, Padre amado, para que los ayude, para que los fortalezca, Señor. Y que el pueblo, el pueblo, Señor amado, que está en su cargo, Padre amado, ellos puedan santificarlo, Padre amado, cada día más, Señor. Padre, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, gloria y honra a ti, porque solo tú te la mereces. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amado hermano y amigo que me escucha, este fue tu hermano Ángel Alisel que les habló. Amén. Y la programación llegó la hora de salvación auspiciada por la Iglesia de Dios Pentecostal, concilio latinoamericano en Chelsea con nuestros pastores Francisco y Marta. Caro, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así será hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Si no ha venido y si vino, nos vemos de camino al cielo. Amén. Gloria a Dios. Y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Será hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga, Dios les guarde.